Ahí aparecen unos corazoncitos. Vamos a esperar. Carolina, ya está conectada. Bueno, bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Acá estamos esperando que se haga la hora. Bueno, veo que hay un montón. ¡Wow! Súper puntuales. Me encanta. <laughs> Buenísimo. ¿Cómo están por ahí? Muy bien. Hola, buenas noches. Uy, desde Uruguay, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amigas de Uruguay? Bien. Bueno, veo que están, están muy bien. Deli, hola Deli. ¿Cómo están? Vilma, Viviana, Viviana, no Vilma, Viviana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, reconectadas de acá cerquita, de Palomar, de Salta. De Córdoba, uh, estamos todas conectadas, muy bien, me encanta, me encanta, con ganas de trabajar, están por ahí, amo tus trabajos, bueno, muchas gracias. Hoy vamos a compartir un trabajo eh, ya pensando en Navidad, en las fiestas, ya se nos vienen las fiestas. Eh, Uy, uh, aquí están, Samira, muy bueno, qué lindo, mucha gente. Eh, bueno, les comentaba, eh, vamos ya a empezar a pintar unas flores, las características estrella federal. Pensando un poco en Navidad, vamos a tratar de hacerlas de una manera bien sencilla, bien simple, para que todas la puedan hacer. Vamos a ir despacito con la explicación. Bueno, veo, siga, ahí siguen mandándome saludos, me encanta. ¿Cómo están todas? <laughs> eh, les decía, vamos a hacer una técnica que ya me vieron hacer mucho, que es la técnica de húmedo sobre húmedo. Me parece una técnica eh, linda y rápida cuando queremos pintar rápido. Yo voy a pintar sobre un círculo de MDF. Eh, la idea es que pueda ser eh, de pronto una rosca para una puerta, que pueda ser un individual. Santa Rosa La Pampa, hola. Uy, wow, desde España. Qué importante, cruzamos el océano. <laughs> Buenísimo. Bueno, Tucumán, qué lindo. Bueno, les decía entonces. Eh, la idea es que podri, pudiera ser una rosca para, para la puerta o también un individual de mesa. Entonces, la idea es que no sea una pintura súper complicada, como para que ustedes, si quieren pintar más de una, eh, puedan pintarlo y no quieran este, matarse <laughs> pintando días completos para tener una linda mesa. Así que este, la idea es hacer una técnica sencilla, simple, para que la puedan hacer. Como siempre... Por supuesto, vamos a pintar con los excelentes acrílicos de monitor que me permiten pintar de una manera súper sencilla porque como son tan, tan cubritivos, puedo pintar de una sola vez. No tengo que estar dando una mano de base, luego arriba otra más. Son súper, super cubritivos. Entonces, me permiten eh, jugar con esta técnica, esta técnica del húmedo sobre húmedo. Vero, hola Vero, ¿cómo están? Están apareciendo mis colegas de Monitor, buenísimo. Eh, y bueno, y les comentaba, es, esto es lo que me permiten los acrílicos de monitor. A veces mucha gente me pregunta, no me queda, no me sale, me queda translúcido. Bueno, chicas, eh, eh, los productos de monitor y los acrílicos decorativos de monitor tienen esta particularidad, son súper, súper cubritivos. Y en este caso, yo voy a pintar una estrella federal color roja. Hay algunas que por ahí anden por ahí que me vieron pintarle en alguna oportunidad o que tal vez la pintaron conmigo en algún seminario en color blanco. En color blanco es muy sencilla de hacer. Yo elegí el color rojo en esta oportunidad porque a veces tienen dificultades con las flores rojas. Uy, Silvia, Silvia Mongelos. un beso enorme. Una hermosa colega, una maestra. Eh, me da vergüenza pintar y que Silvia me mire. <laughs> eh, y les decía muchas veces, uy Ana María, hola, hola, yo me la paso saludando a mis colegas divinas. Eh, y les comentaba, a veces pasa que con el color rojo tenemos problemas. ¿Por qué? Porque cuando le queremos dar eh, luz a una flor roja, cometemos a veces el error de poner blanco. Y cuando ponemos blanco sobre el color rojo, el problema que nos ocurre es que se nos convierte en rosa. Hola Cris, y ya la flor deja de ser roja. Entonces, eh, en esta oportunidad yo les voy a mostrar cómo pintar una flor roja utilizando tres tonalidades de rojo diferentes de la línea de acrílicos monitor. Y eso es lo que me permite que esta flor quede bien vibrante, bien roja, usando solamente color rojo. Y luego, bueno, vamos a usar ahí como el secretito de por ahí usar un tono amarillo de nápoles que nos va a servir para darle un poquito de luz. Pero la idea es que aprendamos que el rojo mezclado con el blanco nunca nos va a dar pétalos rojos rojos. Así que Agus, hola, divina, Agustina, Agustina que es la que me ayuda para que no hagamos tantos líos. <laughs> no saben lo que lucha Agustina para que nosotras podamos entender cómo es esto de la tecnología que a veces nos supera, pero que tuvimos que aprender a manejarla. Así que hasta último momento Agustina está rezando para que todas las profes nos podamos conectar y salir en directo. Bueno, buenísimo. Eh, hola Lili Divina, una hermosa colega también. Eh, así que bueno, chicas, si ustedes ya saben cuál es mi método para, para enseñarles a pintar, yo generalmente charlo un ratito con ustedes, las saludo porque me encanta saludarlas. Y, eh, y lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a cambiar eh, la cámara, voy a girar mi cámara y van a ver trabajar, me van a ver trabajar en la mesa, van a ver solo mi trabajo, pero yo las voy a estar leyendo, a mí siempre acá una de mis hijas me acompaña, me va leyendo mensajes como para que yo pueda ir contestando, pero me parece que acá la vedette tiene que ser la pintura y lo que podamos aprender, así que voy a dar vuelta a la cámara y dentro de un ratito largo, después que pinte un rato, me vuelvo a conectar y charlamos y me cuentan qué les pareció. Voy a girar la cámara, ¿sí? Perdón las desprolijidades, pero Vamos a ajustar nuestro celular. Ahí está, disculpen chicas, aquí estamos de vuelta. Aquí estoy colocando mi celular. Bueno, quiero que me digan si ven bien. Yo creo que ahí la flor se está viendo. Cuéntenme si la ven bien. Perfecto, buenísimo. Entonces, si me ven bien, vamos a empezar a explicar cómo es este trabajo. Bueno, les voy a contar. Estoy trabajando sobre un círculo de 35 centímetros de diámetro de MDF, pero esto es un soporte que yo elegí. Ustedes pueden elegir el soporte que quieran. Lo trabajé, hice mi base con mis amadas pinturas tiza y en este caso usé el color azabache, que es el color negro. Divina, con una sola mano de pintura tiza sabache cubrí la superficie. No tuve necesidad de utilizar dos manos eh, para cubrirla. Una vez que estaba seca la pintura tiza, la lijé. Por eso ustedes ven la superficie blanquecina, no se asusten. Esto suele suceder cuando nosotros lijamos sobre base negra. Un tip que les doy para las que no están muy acostumbradas a pintar y por ahí tienen dificultad y me dicen, la pintura se me seca, no a mí, porque no soy este barniz, el barniz extra mate de la línea monitor, eh, es el barniz ideal para que ustedes puedan barnizar la superficie y trabajar sobre una superficie barnizada. Eso que les va a permitir que el pincel se deslice con mayor facilidad. ¿sí? Vamos a trabajar en esta oportunidad con un pincel redondo, un único pincel. Un pincel número 6 en este caso, pero la, la, las medidas de los pinceles varían según las marcas. Número 6, número 5, más o menos un pincel ni muy finito ni súper grueso. Si es grueso, no hay problema, la impronta del pincel va a quedar muy linda. El tema es que ustedes, eh, cuando se encuentran con hojitas pequeñas, no sientan dificultad al pintar. Y mi paleta es esta: es la siguiente. Miren, tengo en la paleta tres colores de rojo de la línea monitor. Voy a trabajar con rojo malbón que es un rojo bien, bien claro, ustedes lo ven acá que tiene mucha luminosidad, que se parece casi a un vermellón. Estoy trabajando con rojo señal, que es un rojo bien navidad, rojo rojo, y voy a trabajar también con el color borrabino. Para completar esta paleta de colores, voy a trabajar con gris da paint, que es un color que me encanta usar, voy a trabajar con verde bosque mediano, verde bosque oscuro, blanco, y voy a trabajar también con amarillo de nápoles. Todos los colores, por supuesto, de nuestros queridos acrílicos monitor decorativos. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Lo primero que van a hacer es fijarse en las hojitas. Las estrellas federales están compuestas por hojas. Son hojas. Tanto pétalo como hoja tienen la estructura de una hoja. Entonces es muy básico y una vez que hacemos una, el trabajo es repetitivo. No hay que trabajar demasiado. Para, para ver hacia dónde pincelar. Las hojas están divididas siempre a la mitad o tres cuartas partes. A veces yo siempre sugiero que las hojas las dividan como con un eje que no pase justo por el medio para que le dé cierto movimiento. Vamos a hacer una hoja que tenga un, una, una nervadura más derechita aquí. Miren, voy a hacer esta hoja que está acá. ¿Sí? Y miren cómo las trabajo. Primero, si tenemos una flor y tiene varios pétalos, empecemos a trabajar por los de abajo, porque así superponemos los de arriba y nos queda prolijo el trabajo. Voy a comenzar trabajando con gris de paint. Voy a trabajar húmedo sobre húmedo, todos los colores a la vez. Tengo una nervadura, respeto esa nervadura y comienzo. Miren. Pincelo con gris de paint, un poco en el inicio de esta hoja, un poco debajo, ¿ven? De el otro pétalo es muy parecido al negro, entonces prácticamente no lo ven. Arriba del gris de paint, voy a colocar un poco de color borrabino. Si ¿Sí? miren, coloco ahí borrabino, coloco borrabino un poco en la nervadura encima. No acomodo nada, simplemente pongo la pintura. Limpio mi pincel en una hoja de papel, no lo mojen con agua. Voy al rojo señal con el rojo señal. Hago todo el borde de la hoja, miren, y subo un poquito. Bordeo, bordeo la hoja, subo. Bordeo la hoja, la bordeo, subo, ¿sí? Ahí. Coloco materia, bastante materia. Miren qué grosero que se ve el color. Una vez que tengo el rojo señal, limpio mi pincel y tomo el rojo malbón. Y miren lo que hago. Desde la nervadura hacia abajo empiezo a hacer esto. Como en forma de S. Barro. ¿Ven? Dejo bien marcada la impronta del pincel. Vengo del otro lado y hago lo mismo. Forma de S. Arranco aquí y termino en el, en el borde. Miren. Voy a venir con más materia. A medida que vengo con más materia, aflojo la tensión de mi mano. No presiono. Simplemente punta de pincel bien perpendicular. Y hago esto. Porque si presiono, lo que voy a hacer es fundir el color. Aquí sí voy a presionar. ¿Ven? Porque quiero que esa partecita del pétalo quede un poquito más oscura y que la luz me quede centrada acá. No me voy a preocupar ahora por la nervadura. La nervadura la dejo para después. Vamos con otra hoja. Sí, vamos con la que tenemos al lado. Miren, aquí. Lo mismo. Poquito gris de peine en este caso, porque la hoja está como toda expuesta, no está debajo de ninguna. Entonces, poquito gris de pain, vengo con el borrabino. Borrabino, borrabino, ahí un poco sobre la nervadura. Rojo señal, vengo con el rojo señal desde el borde. Podría hacer todo el borde y después irme para arriba. Rojo señal. Vean que estoy trabajando sobre negro directamente y sin embargo el rojo se ve perfecto. Miren. Ahí vengo con el rojo malvón en este caso. Ahí y voy con las heces. ¿Sí? ¿Ven cómo brilla este rojo malvón sobre el otro rojo? Es increíble el, lo lind, la linda vivacidad que tiene este color. Y de este modo, la hoja, el pétalo, se ve bien rojo. Vamos a seguir. Voy girando mi trabajo. Voy a, trabajar, voy a trabajar sobre este pétalo. Creo que ustedes ahí lo ven bien. Lo mismo, aquí este pétalo está debajo, entonces voy a poner un poquito de gris de Pain ahí para mandar este pétalo un poco abajo. El gris de Pain es un color comodín, es un color que cuando se mezcla con el borrabino lo que logra es casi un color morado. ¿sí? Estoy casi en la paleta del violeta. Pongo borrabino, vengo con la nervadura con borrabino, bajo ahí mi borrabino. Una vez que puse el color, voy a venir con el rojo señal, borde de la hoja. Ahí subo. Yo hago el borde porque me parece que queda más prolijo y me limita un poco la mano a la hora después de hacer las heces. Puedo hacerlo así, puedo venir desde acá, ¿eh? Pero como ya tengo el límite hecho, como ya tengo esa barrerita que hice en el borde, voy trabajando como con más confianza. Una vez que lo tengo, tomo el rojo malbón y vengo. Aquí empiezo a aflojar la presión de mi mano. Movimiento, pero sin presión. Porque lo que quiero es que se mezclen las pinturas sin ejercer presión, ¿sí? Entonces comienzo a darle ese movimiento, parto de la nervadura, una S, parto de la nervadura, una S, voy hacia el borde, ¿sí? Vean, y cuando llego a la punta, me ayudo y armo la punta, la cantidad de pintura es grosera, hay mucha cantidad de materia, vamos, corta, sepan disculpar, hoy es un día complicado, las redes estuvieron un poco... No sé si por el clima, un poco saturadas, no anduvieron muy bien. Ahí, gris de paint, poco gris de paint, bastante borra vino. Es una hoja grande cuando la hoja es... Porque tienen que trabajar un poquitito más rápido. Pero practiquen primero con alguna hoja más pequeña y luego empiecen a trabajar las más grandes. Borde, borde con rojo, señal, subo. Parecen muy similares los colores, pero ustedes vieron que al colocar uno al lado del otro, se nota muy bien la diferencia entre el brillo y la vivacidad de uno de los colores y de otro. ¿Ven? Rojo señal. Y ahora voy a venir con el rojo malvón. Vengo ahí, arranco desde la nervadura, cuando arranco cargo, cargo materia, porque si no cargo no va a quedar esta impronta tan marcada. Por supuesto, esto no es una flor realista, sino que es algo bien decorativo, bien rápido, bien que sea más un efecto visual que una flor real. Por supuesto que para hacer una flor real habría que jugar mucho más con las luces y las sombras, darle profundidad al pétalo. Pero bueno, esta es una idea como para que ustedes puedan hacer algún detalle para Navidad sin necesidad de estar dedicándoles demasiado tiempo. Ahí, tengo otro petalito pequeño que está aquí. De igual modo, voy a arrancar en este directamente con borrabino porque es tan chiquito y está tan expuesto que no hace falta que le ponga gris de paint, lo voy a oscurecer mucho. Vengo con el rojo señal. Voy un poco hacia arriba, rojo señal en el borde, ahí, ahí no me quedó cantidad, voy a poner un poco más, ahí porque necesito que haya materia, rojo malón, vengo, uno, dos, vengo desde esa nervadura central hacia un borde, siempre la S la voy a hacer hacia abajo. Marcando la direccionalidad desde el inicio de la hoja hacia la punta. Ahí. Ahí. Y ahí tengo otro pétalo. ¿Sí? Bien. Creo que nos quedan dos pétalitos aquí arriba. Aquí. Yo sigo pintando para que ustedes sigan viendo. Siempre digo que lo importante cuando estamos viendo una clase, lo que hacía yo cada vez que tomaba una clase con alguna maestra, docente, lo que hago es ver cómo mueve la mano. Eh, a veces ver la forma en la que pinto o pinta alguien es más didáctica que todo lo que se le pueda decir en la descripción de cómo hacerlo. Por eso me interesa que ustedes vean bien el trabajo. Ahí vamos de nuevo con borrabino. Voy a poner un poco de borrabino. Voy a poner el rojo. Ahí. Y voy a venir con el color rojo más claro. Ahí. Son petalitos pequeños. ¿Ven lo que les decía? Que no hace falta blanco, que la flor se ve bien roja, aunque nosotros estemos ahí trabajando directamente con rojo. Me quedan tres pequeños pétalos aquí, en los que no voy a usar gris de paint, ¿sí? voy a usar directamente borrabino. ¿Por qué? Porque están bastante expuestos a la luz, entonces prefiero no oscurecerlos demasiado. Un poco de borrabino en este primero. Se me llenó el papelito de, de pintura, voy con el color rojo, rojo señal, ahí, ven que no me, no me detengo en cómo coloco este rojo, porque en realidad todo el trabajo de la flor lo está dando el rojo más claro, sí, ahí, ojo con la ubicación de la mano, tenemos mucha cantidad de pintura, entonces todo el trabajo se vuelve como lento en el secado. Entonces tengan cuidado cuando apoyan la mano. Preguntan si la técnica también es igual para tela. Eh, yo diría que para tela, para tela, imagino que tela textil me están preguntando, ¿no? No tela, no bastidor. Si es textil... Yo diría que es una técnica que tiene demasiada materia para lo textil y que va a quedarles muy acartonada por más que ustedes utilicen el medium de monitor para tela. Al poner tanta cantidad de materia me da la impresión de que les va a quedar acartonado el trabajo. Yo no sugeriría mucho esta técnica para tela. Ahí voy a venir con este pequeñito. Ven que el trabajo es súper repetitivo y una vez que ustedes tomaron la mano de cómo pintar, que tomaron la idea, captaron la idea de hacia dónde mover la mano, lo terminan, pero súper rápido. ¿Se preguntan si cordones de pintura? Sí queda, queda pintura. Cargada, por supuesto, sí, sí, es una técnica con mucha materia, con mucha textura. Si no quieren que quede tanta textura, lo que pueden hacer es trabajarlo eh, con menos cantidad. En ese caso, a lo mejor no lo puedan lograr en una sola mano, tengan que hacerlo en dos o tres veces, porque sobre base negra. Si hay poca cantidad de materia y los colores son traslúcidos, porque los colores son los rojos, un pigmento bastante puro, por más que sean súper cubritivos, va a ser difícil que en una capa muy, muy delgada puedan cubrir. Terminamos aquí todos los pétalos de nuestra flor. La vamos a dejar secar y mientras se seca, les voy a ir mostrando cómo pintamos el centro de la flor. Para pintar el centro de la flor yo voy a tomar un poquito primero, son como pequeños circulitos. Entonces hago como un semicírculo debajo de estos circulitos con el verde bosque oscuro. No lo hagan súper prolijito, es algo bastante suelto. Luego vengo con el verde bosque mediano y hago otro semicírculo como al lado, como arriba, pero bien grosero de pintura. Si ¿sí? cargo la punta de mi pincel, y voy largando como un manchado, ven? Ahí. Hago este semicírculo aquí con el verde. ¿Sí? Así. Una vez que eso está, voy con la punta de mi pincel al color amarillo de nápoles y hago unos pequeños puntitos. Yo lo hago todo en húmedo esto, porque me gusta que se mezclen un poquito las pinturas. Entonces ahí vengo con un, unos, unos puntitos, los puntitos siempre son manchitas, ¿sí? No intenten hacer en este trabajo que es tan, tan irreal, si se quiere, que no es perfecto y que tiene tanta textura, no intenten hacer algo hiper, hiper detallado, de, de prolijo, dejen que los puntitos vayan apareciendo. Luego tomo un poquito del mismo rojo que usé para la flor, del rojo malvón, que es el más brillante. Y hago unos pequeños puntitos en algún lado sueltitos con rojo. Este, esto, este truco o esto de incluir el rojo aquí hace que el centro no quede completamente descolgado de la flor. ¿sí? Que el centro se, se amalgame mucho a la flor. ¿Vamos? El ¿Cómo? El pincel. ¿Es un pincel redondo? Número 6. El que estoy usando. Bien. Vamos a hacer una hoja. Para eso voy a usar un poquito de gris de paint, el mismo color que usé, y voy a hacerlo con el mismo criterio que trabajé los pétalos. Gris de paint, voy a venir con el verde bosque oscuro en el borde y lo voy a subir. El verde bosque oscuro es un verde muy brillante, muy virado a los azules. Entonces como estoy trabajando con una paleta media violácea, está muy bueno. Y con el verde bosque mediano, voy a empezar a hacer el rayado de esta hoja. De la nervadura hacia el borde. tanto. Si quieren que quede menos marcada, presionan un poquito más. ¿Sí? Ahí. Ahí. Y apenas voy a tirar una pinceladita hacia este lado. Estas terminaciones no se preocupen, después las vamos a corregir con un pincel más finito. Si ustedes quieren acá y se animan con un poquito de amarillo de nápoles sobre el verde bosque en húmedo, le pueden dar un poquito de luz. ¿Ven? Ahí, y la hojita queda como más llamativa. Acá tenemos una hoja que está bien debajo del pétalo. Hoja un poco complicada para pintar, ¿por qué? Porque nosotros vemos esta parte de la hoja, pero esta hoja comenzó aquí, comenzó debajo del pétalo y está por debajo del pétalo de la flor. Entonces, cuando la pintamos, tenemos que pensar que hay una nervadura que nació detrás de ese pétalo y que nosotros no vemos. Y que tenemos que respetar el movimiento. Voy con el verde bosque ahora y subo. Verde bosque y subo. Verde bosque oscuro estoy usando, ¿sí? Ahí. Y ahora voy a ir con el verde bosque mediano. La nervadura la tengo acá, ¿ven? Ahí la tengo la nervadura. Entonces, cuando vengo con el verde bosque mediano, tengo que venir como, ¿ven? Como bajando de un de un inicio que no veo, pero que está, porque si no pierdo la forma de esta hoja, ¿ven? Ahí llegué. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Siempre que miramos una hoja tenemos que pensar de dónde nació para saber hacia dónde vamos a marcar las nervaduras. Si no las nervaduras nos van a quedar como voy a tener una nervadura, entonces miren aquí le voy a dar un poquito de movimiento. Por supuesto que ustedes la van a hacer mucho más linda porque la van a hacer tranquilas. A mí aquí me corre el tiempo porque lo que quiero es es tratar de pintarles lo más posible para que ustedes se lleven un pantallazo de toda la flor. Ahí, gris de paint, gris de paint. Lo extiendo un poquito. Vengo con el verde bosque oscuro. Subo. Ahí. Bosque oscuro. Subo. ¿Ven? no importa hacia dónde porque el movimiento se lo voy a dar con el verde bosque mediano no con el verde bosque oscuro simplemente coloco materia y hago esa contención para no pasarme y para poder encontrar acrílico fresco para que se una a ese acrílico mi otro color ahí lo presiono por qué porque no quiero que me quede tan clarita la hoja en el inicio sí ahí ahí ven y sigo está también comenzó más arriba comenzó por acá la hoja si ¿Sí? comenzó acá arriba no comenzó ahí esa hoja tiene un inicio que yo no estoy pudiendo ver porque la flor la está tapando un poco más de verde y si quiero le puedo poner un poquito de amarillo de Nápoles Usé amarillo de Nápoles porque me pareció un lindo amarillo para esta paleta de colores. Si a ustedes les gusta una paleta más vibrante, pueden usar amarillo eh, tipo cadmio amarillo. Vamos con esto. Vamos aquí, nos quedó una sola hojita y creo que nos terminó. Ya está, a ver, qué bárbaro. Verde, subo con el verde, pongo cantidad de verde. La verdad que esta hoja tiene muy poco espacio, así que no puedo estar jugando mucho, pero bueno, voy a voy a dar aquí, ustedes lo ven ahí, ¿sí? Ahí. Yo me entusiasmo pintando y entonces pierdo la vista de la pantalla del celular porque quiero pintarles la mayor cantidad de flor posible. Bien. Ahí tenemos todas nuestras hojas y nuestra flor realizada. Este es el momento en el que tomo un pincel más finito, tal vez un pincel número 2, número 3, y lo que voy a hacer es tomar un poquito de pintura blanca mezclada con un poquito de amarillo de nápoles. ¿Eh? Me, fal me faltó agua que no traje a la mesa y quiero mostrarles que cuando trabajamos con la pintura necesito algún carabato ahí aligerarla un poquito, ¿sí? Entonces la aligero con agua y con esta pintura aligerada tengo todo tan fresco que no tengo dónde poner mi dedito. Puedo marcar una nervadura y puedo hacer ahí... Una terminación, un festoncito. A mí me encanta hacer estos, estas terminaciones como, eh, no sé, como sueltas. Me gusta cómo queda. Me gusta en estos trabajos, ¿no? Que no son reales. Ahí me gusta en esto. Suelten la mano, no se ajusten. No, no, aquí. No, no estén pensando. Tomen el envión y realicen el trazo. Del mismo modo voy a lavar este pincel finito, voy a tomar un poco de la pintura rojo Malbón, mi pintura roja más clara, y voy a tratar de hacer una nervadura más marcadita. Sobre esa nervadura roja puedo venir con un poquito de amarillo de nápoles y tirar una nervadura en, en amarillo de nápoles con algo de este rojo, si ¿sí? puedo hacerla más clarita. No tengo posibilidad de apoyar la mano, noto que me están quedando gruesas, pero el trabajo está tan fresco y no quiero hacer ruido con el secador. Entonces, bueno, se me limita un poco el tema de poder hacer las narraduras como me gustan a mí, bien derechitas, bien sueltitas, pero a modo visual creo que entienden y queda claro cómo voy terminando el trabajo. Ahí. Van tirando nervaduras. Pueden también, si quieren, con un poquito de amarillo y un poquito de rojo. Ahí hago una mezcla con un poquito de amarillo de nápoles y rojo. Ven lo que les digo de cuando aclaramos el rojo, vira sin querer al rosado. Y entonces pierde como esa idea de rojo. Y sobre los pétalos también puedo hacer una terminación, si ustedes quieren. Ahí pueden hacer un pequeño movimiento con el pincel para terminar, si no les gusta cómo quedó, terminar un poquitito los pétalos de la flor. Ahí, ven. Esta sería la manera de terminarlo. Yo creo que hicimos un buen trabajo en muy poquito tiempo como para que... Se animen a hacerlo. No es un trabajo súper detallado, pero me parece que es un trabajo piola para que pongamos en práctica para hacer trabajos rápidos. Voy a girar mi cámara de nuevo para que nos veamos. Aquí estamos. Bien. Bueno, cuéntenme, cuéntenme por ahí si tienen alguna duda y quieren preguntarme, me preguntan. Este es el momento. Eh, creo que salió como un trabajo rápido, ¿no? Eh, vuelvo a repetirlo, no es una estrella federal realista, es una estrella federal que tiene mucho impacto porque es este, muy, muy visual, muy, muy eh, escenográfica, porque siempre los colores vibrantes sobre una base negra eh, suelen ser como súper llamativos. Eh, y la idea fue esta. Si quieren también pueden presentarlo. Miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar la otra opción que la tenía aquí detrás. Esta es la opción. Miren, se me manchó toda mientras pintaba. Se manchó, se manchó acá arriba. Se ve que al, al pintar la manché. Pero bueno, ustedes pueden ver esto. Esta está hecha en blanco. Ven, lo que les decía. Yo no estoy leyendo porque ahora no, no, activé. Eh, esta está pintada en blanco. Para pintar en blanco les muestro, les cuento qué usé. Usé gris de paint, como el gris de paint sobre la roja, usé verde bosque mediano, el verde bosque mediano que usé en las hojas recién, y blanco. Y con esos tres colores hice los pétalos, ¿sí? Queda como con menos efecto que la roja. La roja, esta es la roja que acabamos de hacer. Eh, ah, lo que no les mostré, que les puedo mostrar si tengo, no sé si tengo tiempo. Sí. ¿Cómo estamos? Sí, ¿Sí? Sí. Les voy a mostrar unos, unos yullitos que hice por acá. Eh, como para que ustedes se animen también. Voy a volver a dar vuelta a la cámara y se los voy a mostrar. Me quedaron esos arabesquitos. Miren, se los muestro Todos los materiales que usaste. Los materiales que usé, usé. Eh, los colores que usé fueron ahí. Ahí está. Fueron eh, rojo señal, rojo malvón Utilicé también borra vino. Utilicé. Amarillo de nápoles, verde bosque oscuro, verde bosque mediano y blanco. Y nada más, muy poquitos materiales. Miren lo que vamos a hacer ahora. Lo que hice fue, con un poquito de blanco más una pizquita de gris de paint, generé una especie de color sucio. Ahí, que me quedo mezcladito un poco con el rojo, no importa. Es como una especie de gris acelestado que logramos. Pincel, el mismo pincel con el que acabo de terminar los pétalos, directamente tiro una línea, la tiro ahí sueltita y de esa línea voy sacando, ¿m? ahí, si ven que no logran aligeren más la pintura, voy tirando ¿ven? líneas. Cuando tiro estas líneas que asemejarían una ramita como de pino, cuando tiran estas líneas, bien aguada la pintura y bien suelta la mano y bien sin pensar, ¿sí? No estén tratando de dibujar las líneas, simplemente muevan la mano, muevan y tiren. Y de este modo, ahí van generando líneas, ahí, así. Y vamos haciendo la simulación de unas ramitas. Estas ramitas las hice porque como el stencil que trabajé... En este plato lo trabajé con la mezcla de gris de peine y blanco, fue una manera de incluir. Otra cosa que me olvidé de mostrarles y que podrían eh, que ustedes me gustaría que también lo, lo implementen. Es que cuando hacemos hojas y estamos acompañando un trabajo, lo que también, una flor, lo que podemos hacer es a esas hojas en algún lugar, a lo mejor mezcladito con un poquito de, 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 de material un poco más liviano. En algún lugar tiren alguna manchita en rojo. Yo estas cosas las hago con mucha agua. Son como pequeños tintes, son como pequeños tintes que amalgaman las hojas con las flores. Siempre las hojas llevan un poquitito del color de la flor y viceversa como la flor tenía algo de verde en nuestro centro está bueno que las hojas también lleven un poquito de rojo me había olvidado y es un detalle que está bueno cuando hacemos un ramo que lo tengamos en cuenta bueno aquí estoy de nuevo aquí estoy de nuevo me encantó bueno gracias eh, el patrón, el patrón creo que lo van a subir a la página, ¿eh? ya está pasado, se lo pasé por ahí a Cristina, eh, Cristina, el patrón, te piden, <laughs> eh, pero ya lo pasé. Eh, es súper es, es fácil y lo pueden, ya les digo, hacer en rojo, en blanco, en azules, si les gustan los azules, me. El trabajo da para que, más que nada es una excusa, esta flor es una excusa, para que practiquen un poquito esta técnica, que es una técnica súper, súper, súper rápida. Eh, si ustedes quieren dejar secar este trabajo y arriba del trabajo hacerle unos detalles, unas pinceladas más con rojo mezclado, con un poquito de blanco y un poquito de amarillo para lograr un rojo más claro siempre blanco con amarillo porque como les contaba blanco solo les va a dar rosa y amarillo solo les va a dar naranja entonces como no queremos que la estrella federal sea naranja ni rosada aunque hay estrellas federales rosadas y la paleta de monitor tiene unos rosados preciosos, también podrían hacer estrellas federales rosadas usando tres tonos de rosas diferentes de la línea monitor que los hay. Tienen un rosa amapola que es lindísimo, mezclado con un marsala o con un fucsia que puede andar muy bien, y el oscuro lo pueden hacer con borrabino y les quedan unas estrellas federales rosadas que quedarían lindísimas. Así que eh, nada. Ténganlo en cuenta para poder trabajar. Siempre tres colores: un oscuro, un claro y un medio. Y con eso van a lograr como este efecto lindo de tres colores mezclados a la vez. Veo que hay preguntas. Hay desde Colombia, buenísimo. Eh, dice: explícame cuál es la base y si es acrílica la pintura. La base la hice con pintura a la tiza color azabache. Que es color negro. Eh, con eso hice la base del plato, pero ustedes podrían hacerlo con una base acrílica, que también la línea monitor tiene bases acrílicas lindísimas. Eh, podrían hacerlo con acrílico, podrían cambiar el color y hacerlo gris de paint, es un color divino que les quedaría fantástico con el, la flor roja. Podrían hacerla blanca, podrían hacerla natural. Hay un color que se llama vainilla que es lindísimo, hay un color crema que es hermoso, hay un color cemento que el rojo con gris queda buenísimo. Tienen mucha paleta de color para elegir. Eh, cariños desde Tierra del Fuego. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lejos! <laughs> eh, sí, la base es de MDF, eh, es de madera, pero si ustedes quieren hacer individuales, podrían usar una goma EVA, que es barata, es eh, muy económica y quedarían unos individuales lindísimos pintados con esta técnica, así que se los sugiero. Yo he hecho muchos trabajos con goma EVA pintada con acrílico. Un buen cartón, un ecocuero, también podría funcionar, eh, pero sí, la base que utilicé es MDF. Eh, ¿Qué más? Eh? Bueno, no sé qué más dice por ahí. Hermoso recuerdo, me a tu taller. ¡Ay, qué lindo! Bueno, qué suerte que tengan lindos recuerdos. Extraño muchísimo el taller, muchísimo, seguramente como casi todas mis colegas que extrañarán el taller, los mates, la charla. Eh, nos ha cambiado bastante el tema y aunque es muy linda esta conexión virtual. Evelia, Fabián, Evelia. Bueno, se congela la imagen, Evelia. Es, es la conectividad, Evelia. Las redes están en nuestra contra. <laughs> Internet está en nuestra contra. Pero espero que hayas podido ver algo. Igual creo que el video queda grabado. Ojalá que quede grabado que quede grabado sin tanto defecto. Y bueno, y como les contaba, me encanta que me manden saludos, las extraño un montón, quisiera volver al taller cuanto antes, pero bueno, nos estamos cuidando y me parece que monitor nos está dando esta oportunidad de poder hacer vivos a mí y a mis colegas y de poder seguir en contacto y no perdernos y seguir entretenidas y seguir pintando. Y bueno, esto está buenísimo, así que disfrutemos de esto, que es lo que podemos y lo que tenemos. ¿Te preguntan cómo proteges la goma de Barniz, barniz extra mate, si te gusta el mate. Barniz eh, satinado, si te gusta el brillo. Eh, para proteger la goma eva. Y Sí, para proteger la goma de eva. Sí, 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 tal cual. Podrían usar una laca al agua. La laca al agua les va a proteger mucho más. La laca al agua de monitor. Lo que pasa es que el acabado es brillante. Si les gusta el acabado brillante y no tienen problema, eh, acabado brillante y lo van a super proteger. Podrían también usar barniz vitrificable, eh, bien diluido y también andaría muy bien. Si ¿Sí es goma eva? Ah, eso es lo que me preguntaban. Sí, y si podemos mostrar de vuelta la flor en blanco. Ah, sí, manchada, disculpen, chicas, se me manchó la flor en blanco, pero aquí está. Ustedes no miren el defecto arriba eh, del rojo, que se acaba de manchar, porque era el trabajo dado vuelta, eh, pero bueno, no importa. Eh, les recuerdo, la flor en blanco la trabajé con oscuro gris de paint, medio verde bosque mediano, luz blanco. Y nada más. La flor en blanca lo que tiene la posibilidad es de que Gaby, uy. Buenísimo. Eh, lo que tienen la posibilidad cuando trabajan en blanco es que eh, pueden después corregir y dar luces con blanco y no tienen ningún problema porque la flor se va a ver cada vez más blanca. Esto es lo que nos dificultaba el rojo, por eso elegí en esta oportunidad hacerlas en rojo. Para que, eh, para que ustedes pudieran manejar los rojos sin caer en el error de convertirlos en rosados. Me pareció que estaba bueno mostrarles que eh, combinando los dos rojos que tiene Monitor en su paleta de pintura decorativa, ustedes podían lograr flores bien, bien rojas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé cómo estamos en horario. Estamos horario. ¿Estamos todavía bien? ¿Podemos seguir charlando un ratito más? A mí me encanta charlar. ¿Qué dicen? A ver, por aquí. ¡Ay, ah, la Lanús, Lanús! ¿Cómo están? La otra parte de nuestro este, cordón del conurbano, el sur de la provincia. Eh, ¿Qué dice? ¿Se lo ponemos a todo? Bueno, no sé a qué se refiere, si con el barniz, pero bueno. Algo más que me quieran preguntar. No, no leo preguntas yo estoy no, entonces yo estoy bueno gracias por las que me dicen hermoso trabajo muchas gracias me llenan todas de flores y no me preguntan nada <laughs> este bueno bienvenido sea eh, bueno me encantó me encantó que les haya gustado el trabajo es a las que les gusta eh, yo soy muy eh, de, los, de los del poco brillo y de los acabados mates pero a la que le gusta es un trabajo re lindo para que después ustedes sobre ese relieve que deja el acrílico puedan trabajar con alguna pasta de metal, le puedan incluir algo de dorado. Monitor tiene un tono dorado, un tono oro, un oro viejo, un cobre, plateado, peltre, divinos, hermosos, que dice el gris que usas es casi negro. Sí, es el gris de Paint. Divino color que amo y lo uso para todo, gris de paint. Para mí es como el comodín, lo uso para todo, da unos grises divinos. Si ustedes mezclan, por ejemplo, gris de paint con blanco y le ponen un poquito de color sombra también de la paleta de la línea monitor, no saben los grises cálidos que logran. Logran una paleta de degradé de grises preciosa bajándolo con blanco. Paisandú, Uruguay. Qué lindo, Paisandú. Un beso grande, me encantó Paisandú cuando estuve paseando por allí. Eh, ¿Qué de, los dicen? Pinceles. pinceles, pincel redondo. Solamente usé pincel redondo, pincel redondo número 6 o 5 para hacer la flor. Me parece que andaría muy bien con el tamaño del patrón. Eh, y algún pincel más chiquitito. 2, 3, 1 o un liner, si se sienten más cómoda con el liner, para hacer este eh, los arabesquitos y las cositas y los detalles. ¿Y quieren saber si lo pueden hacer sobre un CD? Hmm, buena pregunta sobre un CD. Y por ahí podríamos usar el barniz vitrificable como mordiente para el CD. Eh, yo podría estar mezclando para pintar un CD y recuperarlo. Eh, pintura tiza un 60% con un 40% de barniz vitrificable de la línea monitor y le hacemos... Una manito, por ahí la primera con esponjita y la segunda y la tercera pincel, no sé qué color vas a usar, si vas a usar blanco, por ahí va a costar un poquito más. Y una vez que la pintura tiza mordió y se, se, se quedó bien pegadita en el CD, trabajás con pinturas acrílicas tranquilamente, sí, claro que lo podés recuperar. Tratemos de usar todo lo que tenemos en casa. Eh, que dicen gracias me encantó esa idea bueno buenísimo qué bueno eh, les contaba este mismo proyecto con un, con un lettering con una transferencia con un stencil y por ahí de pronto a los costados agarrarlo con una cinta eh, con cinta de rafia con cinta de yute que ahora está tan de moda y algún adornito alguna alguno de esas cosas lindas que compramos para navidad o que tenemos en casa podemos hacer un lindo cartel de bienvenidos para la puerta quedaría buenísimo también. Después de la base de pintura tiza, lo lijas? Sí, las bases de pintura tiza las lijo con una lija bien finita. Si no tenés lija bien finita, sabés que las bolsitas esas de papel craft que te dan en los negocios la podés usar perfectamente para lijar. Usas la parte más peludita del papel craft y es una lija de terminación buenísima para suavizar la pintura tiza. Y te preguntan si en goma eva todo sobre un dibujo después. No, todo, barnicen todo, sí, sí, barnicen todo, protejan todo. Eh, porque así la van a poder limpiar con un trapito húmedo si es goma Eva. Les digo que yo he hecho en algunas oportunidades eh, carpetitas de goma Eva de pronto para Navidad para poner los budines, el pan dulce, que eh, no tenés bandejas y, y querés poner la mesa linda, compraba la goma Eva de pronto del color, color verde, viene un verde oscuro divino. Eh, y sobre esa goma Eva le hacía algún detalle pintado con acrílico y quedaba hermoso. Creo que si voy a alguna caja por ahí y busco, todavía los tengo. Pero me dio una durabilidad muy linda y puse una mesa muy linda por un costo súper accesible. Creo que están en Argentinos, es algo de 40, 50 pesos una goma Eva. Entonces es algo muy accesible. Te mandan saludos desde Brasil. Uy, desde Brasil. <laughs> Qué lindo el calor. Acá estamos tratando de, de que venga pronto el calor. Discos antiguos, no pre sí, claro, con los discos antiguos también eh, lo mismo que con los CD, eh, porque es plástico y por ahí son un poquito más porosos. Pero yo haría una base con tiza y usa usaría siempre de mordiente un poquito de barniz vitrificable. El barniz vitrificable les los ayuda le soluciona la vida cuando hay que adherir la pintura tiza, que si bien tiene adherencia, la pintura tiza ustedes saben que adhiere sobre vidrio, sobre bases super lisas, adhiere sobre un montón de superficies lisas. A mí particularmente me da mucho resultado cuando la primer mano de esa pintura cuando la superficie es muy lisa, la mezclo con barniz vitrificable. Amo el barniz vitrificable, es como el extender para la pintora decorativa, lo uso para todo, me encanta, es un comodín que tengo siempre a mano. Podés mostrar qué me dicen? No, no sabemos. Ah, no sabemos porque no corrió. Podés mostrar él, pero no me dicen qué. El cómo quedó. Sí, claro. Acá está el cómo quedó. Acá quedó. Este es el que cómo quedó y acá atrás tengo el que ustedes estuvieron viendo hoy para que vean que acá no hay este mentira, ¿ven? Quedó ahí. Acá tenemos el terminado, terminado con el stencil ya hecho, con las ramitas terminadas. Acá lo que hice fue darles unas salpicaditas o pueden usar una maderita, vieron que si ustedes tienen un taquito, un taquito de goma eva o un taquito de madera y lo pintan con un poquito de acrílico y lo pasan a modo de lija, pueden hacer como un decapado invertido y eso también queda muy lindo. Eh, y bueno, acá tienen, ven lo que les decía de los detalles del rojo sobre las hojas. Ven como todas mis hojitas tienen un poquitito de rojo. Siempre es bueno llevar un color en el otro. Bueno, creo que estamos como súper completas. Yo les súper sí. agradezco. se preguntan si en caso de usar de Maeda, tienen que darle una base primero. Bien. No, la goma eva no, no necesita base, agarra perfecto el acrílico, muy bien. Inclusive si en vez de usar esta técnica usan técnica de flotado para la que quiere pintar otra cosa, no saben lo lindo que queda el flotado arriba de la goma eva. Uy, hola libertad, cómo estás? Bueno, buenísimo. Bueno, eh, muchas gracias por haber estado ahí. Me encantó hacer este vivo, como siempre. Muchas gracias a monitor, muchas gracias a todas las que están ahí del otro lado. Y disfrutamos y me acompañaron a disfrutar de esta clase, a mí me encantó hacerla. Así que bueno, nada, nos veremos en un próximo vivo. Muchas gracias. Besos gigantes a todas.